Abogado Aguilar desapareció. Una vez que estén en Estados Unidos, ya saben con quién comunicarse. It is extremely likely that something would happen to you long before you were given the opportunity to speak with the judge, unless you agree to cooperate. ¿Sabes qué me preocupa? Que si agarraron a Aguilar después de nuestra reunión, es porque tenemos un infiltrado. Sé dónde está ella, Teresa Mendoza. En Colombia está ya todo cuadrado. ¿Eso quiere decir que nos vamos a volver a separar? Tú quieres hacerles para Argentina. En la mera hora gris. ¿La hora gris? ¿Qué es eso? Cuando no es ni de noche ni de día. Mi mamá le tenía muy mala vibra hasta que yo nací a esa hora. Qué bueno verte de regreso. Por eso escogí a Teresita, porque sabía que me iba a hacer una buena chambita con esto. Va a negociar entonces ahora directamente con Cosar o... Ese asunto ya está arreglado, compadre. Pues si está arreglado, entonces hay que ver lo de el perdón de Teresa, porque si no la te lo va a usted con... ¡Comadre! Nadie conoce a Teresita mejor que yo. Ese es el tipo que sale con la mina. Novio, pareja, algo así. The lawyer. Yep. I know, that's him. Wait. ¿Quién es él? Es el hijo. Es español o tiene tonada, al menos. Él es el hijo del ruso. ¿En dónde está el ruso? Ruso. No hay rusos en el grupo. Uriel, yo pienso que tiene que ser alguien que tenga contacto directo con tu jefe, aquí o en México. Uriel. No, la verdad que jamás escuché ese nombre. Para lo que queremos, estas fotos funcionan. Usted no se preocupe por nada, mi general. Elena, qué sorpresa. Vine a cerrar un trato. Yo pensé que te gustaba jugar. ¿Dónde tienes la llave? En el Teatro Colón. Todo esto me suena muy raro. Mortati Palas, ahí es donde trabajamos nosotros. Tengo una orden de arresto contra Teresa Mendoza. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Es Elena Bocanegra. ¡Sí, la abre, que soy yo! Nos han pillado, cierra la puerta. Equipo B, atentos a mi señal. Copy, sir. ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Hay agentes de la DEA, la Interpol abajo. Seguro que ya están subiendo. Vale. Tú vea por la maleta con el dinero mientras yo vacío la cajilla de seguridad. Procedemos con cautela. Si la cosa se pone caliente, Alan, no hay discreción. ¿Entendido? No te olvides la llave. Vale. ¿Y cómo estás tan seguro que venían a por nosotros? ¿Tú qué crees, Sheila? No sé tú, pero yo no quiero esperar a comprobarlo. Hay que salir. Vale. Dejamos todo como estaba, que no parezca que estábamos aquí. Vamos.
¿Sabes qué, prima? Cuente, pues. ¿Cómo va todo? Ay, primo, qué alegría escucharte. ¿Cómo están todos? Yo no he hecho sino rezar. Ah, no, pues que eso rezar ha servido mucho porque estamos lo más de bien y mejorando. Estoy con pones, pero era. Ay, esa es una buena noticia, qué dicha. Sí, pero pues la verdad es que necesito un favorcito de esos que solamente usted sabe hacer. Ay, no, ya con lo que me estás diciendo ya estoy temblando de miedo. ¿Cuál favor? Vea, la gente que usted conoce y yo nos vamos para Colombia, ¿cierto? Así que necesito que me traiga un paquetico. No, uno no. Varios paqueticos de esos que usted sabe. ¿Y a quién se lo entrego? Ese es el problema, premeta. Es que como dicen por ahí, en vos confío solamente. Ay, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a andar por ahí sola con todo ese montón de plata? Ah, pero es que eso va a ser un momentico nomás, mientras nos encontramos. Además, ¿qué? ¿Quién la va a raquetear a usted? Usted mete eso debajo de la nagua y listo. Yo después le digo dónde hacemos eso, bueno. ¿Y cuándo sería? ¿Qué? ¿Como en 2 o 3 días más o menos? Ay, Faustino, te aseguro que... Un día, por la gracia de Dios, yo te voy a poder decir no. Mejor dicho, usted es una belleza, pero celestial. Pero no abuses, no abuses. Ah, no, no, pues cómo le ocurre. Vea, por aquí tengo una persona que muere de ganas por hablar con el parcerito ese que usted tiene al lado. ¡Ay! Vení, vení, amor. Vení, vení. No me hagas correr. Vení, vení. Espérate, espérate. Ven, ven, ven. Mira que te tengo una sorpresa. Agarra el teléfono. Dale, aló, aló, aló. Cariño, ¿cómo está el niño más guapo del mundo? Bien, mami. Pero yo no soy niño, soy un superhéroe. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Es que Margarita y Lucio hicieron esta capa. ¡Qué bien! Oye, pero no hueles muy alto, ¿eh? No vaya a ser que te vayas a caer. Es que esta capa no sirve para volar donde tú estás. Es que esas son muy caras. Pero ¿sabes qué? Que mamá tiene una y dentro de poquito va a volar para ir a verte. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, hoy no, pero muy prontito, ¿vale? Te lo prometo. ¿Dónde están? ¿No toman su puesto estar acá? No sé, se habrán ido al Urano o alguna de las cafeterías. ¿Qué es eso? Oh. ¿Tenés radio? Sí. ¿A quién puedes llamar? Vigilancia, camareras. Llámalos a ver si los han visto. Con discreción. Que no se asusten y no llamen la atención. ¿Entendido? Perfecto. ¿Y la DEA? Sí, sí. Fueron los vio en el lobby del hotel. Estaban con Julieta Mortati, el jefe de seguridad. Eran como 5 agentes con chalecos de la Interpol y 4 de la DEA. A ver, ya escuché. Dile, pregúntale a Fedor si los vio bien. Te lo paso. Hola, Teresa. Sí, sí que los vi. El que estaba hablando con Mortati era blanco, de estatura media, unos 55 años y pelo así como rubio. Ese puede ser Palermo. Save box. Just more money. Where the f*** are they? Jesus Christ. No estoy seguro de si venían a por nosotros, pero hemos preferido escapar antes que arriesgarnos a que nos atrapen. No, no, hicieron muy bien. ¿Y la llave? Tranquila, aquí la tenemos. Ay. Ok, muy bien. Vénganse para acá. Sheila tiene la dirección. Ok. Chao. ¿Qué pasó? La DEA y la Interpol están en el hotel. Lo que no me cuadra es por qué en la recepción dijeron que el asistente y el muchacho estaban acá. ¿Mm? Eso le dijo la camarera. Esto es un hotel. Entra y sale gente todo el tiempo sin avisar. Yo no puedo creer que ni Elena ni Felipe sean quienes dijeron ser. O sea, y tampoco por qué armar tanta parafernalia. Es precisamente lo que me vas a explicar. ¿Cuán tanto conocías a la tal Elena? Porque tu gerente me dijo que ustedes dos estaban muy cercanos. ¿Cuál gerente? Para nada cercanía, ¿no? El trato que yo tenía con Elena es el trato que tengo con mis huéspedes importantes.
¿Y te dijeron por qué vinieron a Buenos Aires? Porque tienen negocios y se querían venir a vivir aquí como lo hace todo el mundo. La caja de seguridad estaba vacía. Ahí tendría que haber documentos, pasaportes, cosas así, ¿no? Y había. Desde que empezamos a sospechar con Julieta, hicimos una revisión en la habitación y en la caja fuerte. Encontramos pasaportes y una pieza metálica muy rara. ¿Después te lo voy a explicar? ¿Qué más? Bueno, nos gustó. Desde que llegaron decidimos investigar con Julieta. If the safety vault was empty, it's because they knew that we were here. Claro que nos tienen identificados. La DEA y la Interpol en el hotel. Por supuesto que fueron por nosotros. Además, tu hijo reconoció a Palermo, ¿no? No, a ver, Fedor a mí me dijo o me dio una descripción de alguien que yo asumí que era Palermo, pero puede ser cualquiera. Pues sea como sea, es demasiada coincidencia. Pero a ver, yo no entiendo. ¿Cómo supieron? ¿Cómo nos descubrieron? Es seguro alguien os ha identificado. Pero... Miren nomás a quién me encontré en la entrada. No sé si se acuerdan de ellos. Les presento a mi esposa, mi niño y el tuyo. ¿Esto es nuevo? ¿Algo de lo que deba preocuparme? Sí, por todo lo que ha pasado. Ya очень рад тебя видеть. Yo también sé todo lo que has hecho. Estoy muy orgulloso. Bueno, lo importante es que todos están bien. Ya, pero el susto fue grande. ¿Y a ti qué te ha pasado? No supe esquivar a tiempo una piedra. Nada grave. ¿Y Antón? Está comprándome un traje. Ah, bueno. He traído vuestros trajes y también el dinero que nos dio tiempo a coger. En el hotel se ha quedado mucho más. Sí, pero a ver, ese dinero ya está perdido. No podemos poner un pie ahí. Batman, pídele a Salvatore que nos consiga un lugar para dormir. Fierro, pariente. Ya vengo. This is unbelievable. Pará, pará. Están en el centro, en un lugar que se llama Bar del Sur. Después te paso localización. ¿Y cómo sabes de este lugar? Una vez lo seguí y lo vi que la recibió ese tal Felipe o como se llama. ¿Estás seguro? Sí. Ok, poné dos de tus hombres por si acaso regresan. Que se oculten para no llamar la atención. Estamos, el resto viene con nosotros. Call up the backup team that we got and tell them to meet us at Bar Sur. Okay, keep us going. I need the backup team right now. Ustedes no pueden hacerme esto. You can do this to me. What you're asking me. I know perfectly well. Lo sé perfectamente. Suponiendo que yo soy la persona que ustedes creen que soy. Supposing you are the person you think I am. Y que manejo la información que ustedes creen que manejo. That I have the information you think I do. Ir en contra del presidente de México puede poner en riesgo la vida de mi familia y la mía. Going against the president of Mexico would put my family, my life in danger. Is the president really that dangerous? Así de peligroso es el presidente. And if you choose not to cooperate with us, you are equally in danger. Hasn't it occurred to you that your clients must be extremely nervous since your disappearance? Si usted decide no colaborar con nosotros, estará igualmente en peligro. ¿Acaso no ha pensado que sus clientes deben estar muy nerviosos luego de su desaparición? Su traslado será dentro de 24 horas. Si antes de terminar ese plazo usted decide colaborar con nosotros, hágaselo saber al oficial de turno. Ok.
Keep him in isolation. Only I or whoever I say has allowed him to see him. And if he doesn't sleep, better. I understood. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.